Muy buenas tardes, tengan todas y todos, compañeros ejidatarios. Perdón, todos andamos un poquito mal de la garganta. Yo quisiera participar, la verdad es que no, a veces se queda uno callado, pero pues parte del problema somos todos nosotros, todas y todos, porque no actuamos, decimos, pero no tenemos la convicción de defender lo que a todos nos está perjudicando. No está perjudicando a Mauricio Rodríguez ni al señor Portillo, los dos son mis amigos. Lo está perjudicando a todos nosotros. El Tribunal Agrario, efectivamente, y corrijo a los que me antecedieron la palabra, es la única autoridad agraria, no es la Procuraduría. Y el ejido no es autoridad, es un órgano de representatividad. Y para cuestiones internas, pues sí se vale que entre todos decidamos problemas de nosotros. Pero ante un problema de tipo legal, se está tardando mucho el Tribunal Agrario. No sé si no les paguen sus salarios, o no sé si no tengan gente, o sigan en pandemia, pero la verdad, no están haciendo nada. Y mientras tanto, nos estamos perdiendo programas federales, del Estado, de organizaciones como las ONGs, que no pueden hacer nada los que están aquí al frente, porque no tienen la representatividad legal. No la tienen, ¿sí? Mucho hacen en estar haciendo esto, reunirnos. Pero si se dan cuenta, que ustedes se van a dar cuenta, porque van a contar los que estamos acá, no somos ni la mitad. Lo digo tristemente, estamos perdiendo todos. Yo sugiero, y estoy de acuerdo con Mauricio, que se haga una invitación formal, por escrito, porque primero tienen que rendir cuentas al ejido, los que aspiraron a tener un puesto, y los que van a aspirar también. Vamos a regresar. Aquí, ya lo dijo, un debate, y que nosotros demos nuestra opinión, pero todos presentes, que si es necesario ir al Tribunal Agrario de la forma que tenga que ser, que vayamos todos y todas. El ejido de Cuautla es uno de los más grandes, lo decimos, lo cantamos, siempre estamos con eso, pero tristemente hay un dicho que dice: divide y vencerás. Estamos divididos y nos están venciendo. ¿Quiénes nos están venciendo? La burocracia tremenda que hay, y que en verdad no sé qué están haciendo ahí. Un año, ni que fueran seis, les quedan dos años. Y mientras tanto, vamos a seguir exactamente igual. No es raro, ya pasó otra vez. Pero creo que los tiempos actuales, y ya vemos gente que podemos ir y decir por lo que sentimos, lo que queremos, que se resuelva esta situación. Ahorita, aquí, en la casa de todos y de todas, estamos tomando decisiones, pero que no sirven, desgraciadamente, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos igual? ¿O vamos todas y todos nosotros, vamos a poner una fecha y una hora, vernos así como estamos nosotros y correr la voz también a Portillo, al amigo Portillo? A él también le conviene de una vez que se decida qué está pasando. Mauricio está haciendo bien su trabajo. La verdad lo felicito, porque no es fácil, ¿sí? Y menos como están él y todo lo que le acompaña. Compañeras y compañeros, por favor, vamos a ponernos como debe ser. Tenemos ese privilegio que no todos tienen, ser ejidatario, tener tierra. Tierra es lo que vale. Tenemos agua, el agua bendita como lo que está cayendo. Tenemos un manantial que mucha gente quisiera,
malas noticias. Monterrey Industrial no tiene agua. Nosotros nos bañamos el tiempo que queremos y la desperdiciamos. En nuestros campos hay agua para producir comida. El sector privilegiado es el agrario. Sin alimentos no hay salud, no hay estudios, porque ese es el eje principal, el alimento. Y señores, ¿qué estamos haciendo? Discúlpenme, yo sí me estoy extendiendo, pero sí necesitamos actuar. Y está en sus manos, y está en nuestras manos. Mauricio, haz esa invitación, por favor, y que de una vez truene como deba de tronar. Somos gente sencilla, pero entendemos, ya lo dijo el profe, se gana por un gol, por un punto. El amigo de Azurco también lo comentó. ¿Sí? Aquí vamos a ver, como decían nuestros viejos, a ver de qué cuero salen más correas. Y del ejido de Cuautla tienen que salir correas, y muchas. Gracias. Ahorita todos los compañeros secretarios, acabando de compartir el pan y la sal, cuando se vayan a retirar, hay que pasar con la compañera Carmen.